La hermana de Froilán ya habría tomado una decisión. Victoria Federica es una de las royals que más escalones subió durante el último tiempo. Recientemente, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar concedió una entrevista que abarcó 12 páginas de la revista Hola, donde dejó al descubierto su lado más personal, desde los sueños que tenía cuando era una pequeña, hasta cuáles son sus mayores virtudes y que anhela concretar en un futuro próximo. Una de mis pasiones, no sé de qué modo, era aterrizar en el mundo de la moda. Ese era mi sueño desde pequeña. Aunque también reconozco que soñaba con ser militar algún día, creo que era debido a ir a muchos actos militares, que siempre me atraían desde pequeña. La fascinación por las tendencias habría sido algo que Victoria Federica fue aprendiendo, tal vez sin quererlo, gracias a su progenitor. En moda he tenido siempre las referencias de mi familia y en especial de mi padre, y el privilegio de vivir la evolución de las tendencias desde cerca, asistiendo a varios desfiles. Todo eso se ha hecho que sienta un interés permanente por todo lo que rodea a un sector que está en constante cambio. Eso sí, la nieta del rey Juan Carlos también se sirvió de las grandes enseñanzas que le brindó la infanta Elena. De mi madre he aprendido y he heredado la pasión por los animales y el amor por la naturaleza en general. Sin embargo, en su camino profesional Victoria Federica tendría otra gran referente en todos los sentidos, la condesa de Ventosa, Rita Allende Salazar. De acuerdo a lo informado por La Razón, la sobrina del rey Felipe pasa días seguidos en compañía de la que sería una de las mejores amigas de la infanta Elena y una gran consejera para la joven en sus nuevos pasos. Cabe destacar que la viuda del teniente coronel de la Guardia Real José María Álvarez de Toledo Gómez Trenor y la primogénita de los reyes eméritos se conocieron gracias a una de sus grandes pasiones, la hípica. De hecho, tomaban las mismas clases otorgadas por el capitán Bazán y era muy común verlas pasear en el Pardo. Al igual que con la hermana de Froilán, Rita Allende Salazar se encargó de proteger a Duquesa de Lugo cuando debió atravesar por situaciones complicadas.